Buenas. Buena. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Paco. Ah, coño, Paquito. ¡Paquito! El chocolatero. ¡Adiós! Yo soy Paspadilla. Ojo el taxi, vente, vente. Buenas tardes. Buenas. Está... Es Paco. Mi compañero es Paco, yo soy Paspadilla. Ok, pues súbanse si quieren. Muchas gracias, hombre. ¡Vámonos, Paquito! Oh, sube. Pero esto va a costar mucho, no. Tengo pasta y casi estoy pelado. Venga, hombre, Paco, si me has dicho que estaba forrado. ¿Qué dices si no te he dicho nada, hombre? Con lo que has sacado del banco de esta mañana. ¿Para garaje central vamos o qué, Paquito? Le digo el precio, señor. Sí. Van a ser 7 kilómetros, entonces, como estamos fuera de la ciudad, van a ser 1.500 por 7. ¿Entendido? No, 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 es mucho eso, ¿eh? Mucha pasta eso, ¿eh? Son 10.500, señor. Entonces, por favor, le pediría que baje del vehículo si no quiere pagar. Lo pagamos a pachas, Paquito. Claro, al garaje central lo que salga lo pagamos a pachas. Vale. Es que soy nuevo, tío. No tengo pasta. Taxi, ¿qué haces con el móvil conduciendo? Estoy con el móvil, señor. A ver, Paquito. Pues vale, espérate, la señora agente. Buenas tardes, señora agente. Gente. Señores, La gente quiere algo igual, ¿eh? le hago la factura, ¿ok? Sí, pero a Paco, a mí no. A ver si la Paco y la pagamos a media. Pues, señores. Sí, a mí no, no, a poco, que es el que te ha llamado. Paco. ¡Ay, te quedas tú! ¡Toma por culo! ¡Ay, me queda Paquito! ¡Ah! ¡Adiós! Compi. Te está llamando el policía que está ahí. Dice que si puedes ir para allá. El policía sé que está allí enfrente. No, 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 señor, vete, vete. Ah, toma por culo, tú. Ah, toma por culo, tú. Pero bueno, compañero. ¿Estás bien, compañero? ¿Qué pasa? Que vaya leche te has pegado. Ya ves, me despisto un segundo y de Mamá mía, pronto te me has comido el mato. muro, ¿eh? Ya ves, mira cómo lo he dejado. La madre me Bueno, parió. pero la moto, estoy bien, estoy bien. Oye, el melena es este que mira. Tú, perro flauta, ¿qué miras? Nos vamos. Venga, ir por la sombra, Buena ¿eh? suerte. Ir por la sombra. Que la mierda del sol se derrite. Compañero. ¿Qué coño te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¡Ay, mierda de moto! ¿Qué es eso? ¿Qué? Esta mañana que hago un zurullo, mejor que esa moto, compañero. ¿Pero qué te pasa a ti con mi moto? Nada, que es más fea que un pie por debajo. Si quieres nos ¿Y tú bajamos qué? ¿Tú tienes un y... mini? Exactamente. Yo tengo un mini, pero lo que tengo en las piernas no es mini. Si quieres nos bajamos y lo solucionamos como hombres. Me cago en la puta, más para abajo. Espérate que aparco. ¡Amarla! Hijo de puta. Venga, si queréis echarme una carrerilla. Venga. Venga, ¿desde dónde? Pero te cambio la bici por el coche. No, 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 yo voy con el coche, pero voy despacio. Voy de primera no paso. ¿Eh? Voy en primera nada más. Venga, a ver si me pilla usted. Hostia, pues te he pillado, ¿eh? Pues te he pillado, ¿eh? ¿Qué hace? Te he pillado, ¿eh? ¡Ah! Cuidado con ese, que le pega. Cuidado, súbase, señorita. Cabello, relájese, hombre. Hostia. ¿Qué ha Pero que hay pasado alguien aquí, aquí? no lo había visto, Ese tú. hombre ha empezado a pegar a todo el mundo, un Me has sinvergüenza. hecho mucho daño, ¿eh? Casi se me rompe el pie. No, no, ya, el tacón, ¿eh? El tacón se ha roto un poco, ¿eh? ¿Qué Está... pasa aquí? ¿Qué dice este? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que pasa aquí? Aparta de vista, hombre, que era muy feo. Venga, circulando, ¿eh? No te quiero volver a ver de aquí. Fuera. ¿Cuánto le ha costado ese coche? ¿O es cogió prestado? Este es prestado. Ah, vale. ¿Dónde lo cogió usted Se prestado? lo robé a una viejecilla que estaba a punto de morir. Ah, vale, tiene sentido. En realidad la maté yo. ¿Eh? Me aproveché que tenía un poco más de fuerza. ¡La ropa! ¡Alto, alto! Ahí está, ahí lo tienen, guardias. Toma, a todo por culo.
¿Lo habéis dejado seco? Gracias, señor, muchas gracias. Nada, hombre, nada. Muchas gracias. Lo habéis dejado seco, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Nada, que vaya bien, buen turno. Oh, todo por culo, todo. La han dejado seco, tú. Ay, Dios. Muy buenas. Hola. Muy buenas. Soy mecánico. ¿Quieres que le arregle el coche? ¿Quieres que te arregle la cara de una hostia? Lo siento, no se pongan agresivo, señor. Lo siento. Toma por culo aquí, tío. ¿Te calmas? ¿Tienes 3 segundos o te pego un tiro en el pecho, ¡Que te calmes! Me cago en la puta. A tomar por culo, niño, Voy a llamar a la po. Ay, Dios. Ay, Dios mío, tú. Todo de felicidad, caballero. Buenos días. Buenos días, compañero. Una cosilla. Mira, he visto gente fea en la ciudad, pero como tú ninguno, ¿Cómo? Que digo que he visto fea gente por aquí, pero tú eres el que más. Es que estamos locos. Estamos locos, vivimos en una sociedad loquísima. Ya ves. Buenas tardes. Hola. Pues no sé. Hay una cosa. Dime. ¿Tu cara es así o es que te han tirado algo encima? ¿El qué? Digo, ¿tu cara es así de fea o es que te ha pasado algo, un camión por encima o algo? Aquí está ahí, dentro puedo pasar por aquí. ¿Cómo va a pasar un camión por encima? Ah, vale, ya decía yo. Venga, buena tarde, ¿eh? Ah, que buena tarde, hasta luego. Tú, pellizca bombillas. ¿Qué pasa? La última vez que vas con la bici por la acera, Soy el gángster más peligroso de esta ciudad. La última vez que te aviso, chaval. Perfecto. El corte que te... Vamos, no te queda ni un pelo la próxima vez. Te la arranco de un bocado, Nada, me voy a cortar, me voy a rapar ahora para quedarme calvo, no te preocupes. Vale, porque es que si no te la arranco de un bocado y te como la cabeza, Calma. Vale, es que me pongo nervioso, ¡Ah! ¡Ah! ¿Es ausencia? Buah, me duele un poco el cuello, ¿Qué te ha pasado? El cuello, me duele el cuello. Te has saltado el semáforo, Voy a llamar a la policía ahora mismo. Esto no va a quedar así. Vale. Esto no va a quedar así. Eso es un ultraje. Ultraje a la patria rusa, Pues tú no sabes que taxistas somos los dueños de carretera. Menos de esta. Esta carretera es la Comarcal 4. Y esta carretera es mía. Mía y de mi banda. Madre mía. Somos gente muy peligrosa. Ya veo, ya, llamando a policía. Somos gente muy peligrosa. Llevamos, te voy a decir al oído para que no lo oiga nadie. Llevamos tenedores en los bolsillos. Joder, hermano, tengo miedo, joder. O sea que cuidadito con lo que haces por esta ciudad. Esta carretera, desde el Burger hasta ahí donde vive la Jessie, es nuestra. Así que cuidadito con lo que haces. Mira, ven. Eso es el resto de una persona, ¿sí?, que me ha dicho antes que era suya el taxi. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo entiendo perfectamente. ¿Tú ves eso? Exactamente, no hay nada, porque le expandí al infinito la hostia que le di, el último que me dijo eso. Madre mía. Le difuminé. Ya no existe. Oye, esa persona. Ha desaparecido del universo. Me gusta tu estilo. Es como si Thanos hubiese hecho el chasquido, ¿sabes? Pues igual. Pero con una persona y con mi puñetazo que le di. ¿Tú qué vas? ¿De policía vas o acá? ¿Tú qué quieres? ¿Que tenga una paliza? Mira cómo huye la rata. Porque sabe que está en mi zona. El cruce de las 3 y cuarto, le llamamos a alguien. Eso está bien. Porque es lo que dura una persona aquí. 3/4 de hora. Más no dura, 3/4 de hora. Porque como dure más, le quitamos la vida. Me parece perfecto. A mí también, compañero. Bueno, buena tarde. Cuídense igualmente. Eso sí. Como te vuelvo a ver, hago el chasquido de Thanos, pero con tu cabeza, Vale. Por aquí no paso más. Vale. Ay, Dios. La madre que me parió, tú. Tú, acaricia mofetas. Aparta. Me cago en mi puta madre. ¿Cómo que aparte? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tú qué quieres, que te pegue 4 tiros? Me cago en su puta vida, ¿dónde está?
¿Que no va a parar? Está usted atentando con la... A tomar por culo. Está atentando contra la hostia que te has llevado. A tomar por culo. A tomar por culo. Y aquí, atentos, porque es acojonante. Un admin me intenta robar. O sea, le pido ayuda para una cosa y el admin me intenta robar. O sea, esto es acojonante. Es la primera vez que lo veo. Pero un puto admin, tío, le pido ayuda sobre una cosa sin trolear ni nada. Al principio parece que me va a ayudar y luego me intenta robar. ¿Qué cojones? Buenas. Hola. Dime. Una cosilla, ¿cómo puedo hacer para sacarme la licencia de arma? Pues vas para allá, para una tienda de armas y le da a comprar. Te va a hacer la opción ahí. Es que no me sale la opción. Le doy a la tienda, pero no me sale ninguna opción. Móntate que soy admin, móntate. En la delante del todo, ¿verdad? En este de aquí. Nada, Andy, no me sale nada. Y me espero un rato y tal, pero no sale nada, macho. Creo que está bugueado, un momentito. Sí, puede ser, vale. Arriba las putas manos. Arriba las putas manos. Dame todo lo que tenga. ¿Me vas a ayudar o no? ¡Dame todo lo que tenga! No me voy a ayudar. Es que la verdad, a ver, sinceramente. Con los tacones y esa ropa no inspira mucho. 3, 2, 1 y 0, gilipollas.